Hola, buenas tardes. Soy Antonio. Mi nombre es Antonio Rodríguez Santana. Soy tallista de piedra de Agüime. Y bueno, espero enseñarle mi taller y que le guste y explicarle un poquito cómo va el tema de la piedra, el funcionamiento, cómo se trabaja, de dónde viene. Y nada, espero que le guste. Aquí tenemos, por ejemplo, material que viene ya cortado de cantera. Yo solo pedí el material cortado de cantera, de la medida que más o menos quiero, según el trabajo que vaya a realizar. Lo traigo y ya luego aquí lo paso por mis máquinas, lo corto ya según el trabajo y ya directamente voy tallando o lo que vaya surgiendo. Hay distintos tipos de materiales. Aquí podemos encontrar piedra de aruca, que es una piedra gris, que es de las mejorcitas que hay, una piedra que se deja trabajar muy bien. Pero aparte en la cantera también encontramos muchas variedades, como puede ser piedra yagaure, de moya, distintos tipos de materiales. Pero para mí personalmente, el más que me gusta es el material de aruca, ¿no? Más compacto, más noble, y el resultado del trabajo siempre es mucho más fino que con cualquier otra piedra. He probado varias, pero esta es la más que me gusta a mí. Y bueno, si quieren les enseño un poquito las máquinas, el trabajo y te explico cómo va todo. Pues bueno, aquí estamos en plena faena de talla. Estoy realizando una pieza para la iglesia de Aruca. Es un pináculo. Y bueno, aquí está un poco más o menos lo que es mi trabajo, ¿no? Una pieza tallada a mano completamente, en tres partes, que las he unido para luego que sea solo una pieza. Y bueno, aquí el trabajo es totalmente a mano, porque las herramientas radiales no te entran en los detalles que tenemos, ¿no? Entonces la manera mejor de trabajar es con cincel, martillo, y mucha paciencia y al tajo. Vamos trabajando, ¿no? Marcando siempre con el lápiz lo que ya hemos marcado con la plantilla, ¿no? Para no salirnos del dibujo nunca. Y bueno, es un oficio que no se coge de un día para otro también, un oficio que entre más años te va haciendo mejor tallista, ¿no? No es una cosa que hagas una escuela o hagas arte y oficio y en dos años seas tallista, ¿no? Te enseñan a manejar la herramienta, ya después depende un poco de cada uno, ¿no? Y de la voluntad y de lo que quieras hacer. Yo, aparte de hacer estas piezas, me dedico también a la artesanía. Hago trabajos de artesanía, desde relojes hasta baúles, lo que la gente me pida. Y después ya también hago piezas de escultura, ¿no? Las cuales algunas tengo en algunos municipios de la isla. Y bueno, mi intención es dominar un poquito todo, ¿no? Lo que es la escultura, la artesanía, la restauración, pero en piedra, ¿no? Todo lo que abarca un poco el tema de la piedra aquí en la isla. Intentar saber de todo un poco, ¿no? Ya estos detalles que quedan, ¿no?, que son los últimos, aquí interviene también un poquito la mano del artesano, ¿no? Ya me he quitado la plantilla de arriba y entonces ya ahora vengo al detalle, ya un poco, como decimos nosotros, ¿no?, a nuestra manera de verlo, que me vaya dejando el trabajo cada vez más fino, ¿no? Aquí entre más horas se le echa mejor.
Prisa no puede haber ninguna. Ya en esta pieza llevo la cuadrada unas 104 horas de trabajo. Y todavía no está terminada esto. Aparte del cincel, también utilizamos otras herramientas, ¿no? Tengo una Dremel, si no me entra en un sitio. El cincel, y hay sitios como este que no deja trabajar muy bien. Recurrimos a cinceles más chiquititos, con puntas también muchas más finas, con el brazo de cincel más fino para que me pueda entrar adentro. Cero, esto era un cubo. Para que te hagas una idea. Claro, esto lo primero son tres cubos. Yo de los cubos saco plantillas. ¿Sabes? Es decir, esto no está, esto era un dado como eso. ¿Sabes? Esto no es. Es decir, lo primero que hay aquí es un cubo. Otro cubo y otro cubo. Son tres piezas individuales. De cada cubo yo tengo que sacar esta forma. Primero la forma que llega, que lleva. Para después de sacar la forma, mediante las plantillas, tallar lo que lleva dentro de cada forma. Es decir, por ejemplo, aquí lo más que me costó fue sacar, aunque tú veas todo el trabajo de talla, el tallar el agujero, tallar la pena, es lo más fácil. Lo más complicado para nosotros es sacar esta pieza. ¿Cómo saco yo este ángulo? ¿No? Y aparte hay tres niveles, uno aquí, dos aquí y tres aquí. Si quieres lo miras desde aquí para que lo veas. Son tres niveles, yo se lo tengo que tener controlado desde el primer día que estoy haciendo la pieza. ¿Me entiendes? Sin haber hecho nada, yo eso lo tengo que tener controlado. ¿Cómo? Haciéndolo, modelándolo primero en barro o modelándolo en cualquier otro material que me deje modelarlo para no fallar en la piedra, sino fallar en la plantilla que estoy haciendo. Se utiliza el polvocemento, la cerámica. Como si es un cacho de jamón cuadrado, intentar darle la forma para yo ver por dónde tengo que salir ahí. Aunque lo difícil es llegar a... Claro, yo tengo fotos de cómo se hizo el proceso de esto, ¿no? Y fotos que se ve el cuadro, el dibujo, un lado hecho y lo demás sin hacer, el segundo lado hecho, el tercero, cuarto, todo esto está verificado por pasos para que después se lleve, ¿no? Se lleve un seguimiento de cómo se hizo la pieza. 104 horas me costó esta pieza sola. Entonces el problema dice, cuando tú lo ves tallado, dices, es fácil. ¿Sabe? Yo lo veo ahora, pero lo peor es tener el cubo y decir cómo voy a sacar esta pieza. Porque aparte son piezas que no te encargan todos los días. Sino son piezas únicas. Están en la catedral de Aruca, en la iglesia de Aruca, perdón, y, no, y en ningún más, ¿sabes? En pocos sitios he visto una pieza de esta, ¿no? Entonces el problema está cuando yo me enfrento a esta pieza en el proceso de dibujo y de plantillado. De cómo llegar a esta forma. Todo esto sí es un nivel de dibujo, ¿sabes? De tercero de bachillerato, porque si no eres incapaz, esta es mi figura. ¿Antonio? Santana, pero la Z un poco es una historia personal. Es que las piezas tienen que ir firmadas y catalogadas para llevarlas para la iglesia. ¿Le diste la serie? Eso no se borra en la vida. Esa es la seguridad de que la hice yo. ¿Me entiendes? Y bueno, mira cómo es la original. Claro, es que ahí se ve. ¿Sabes? Aquí está la original. Es la única pieza que está siempre en la catedral. O sea, esa pieza es única. Esa es la pieza única. Desde que se puso. Y 40 años después se pone esta. Aquí podemos ver los fallos de la pieza, por qué se quita la pieza, porque el hierro que tenía adentro
era antiguamente, se ponía hierro de obra, que se dice, ¿no? ¿Hoy en día se pone hierro? No, se pone acero inoxidable. Sí, que es lo que estamos haciendo nosotros. Todas estas piezas llevan una varilla de acero inoxidable. Por dentro, para sujetarla con el suelo, con su base, ¿no? ¿Qué tipo de pega hierro? El Zika. El Zika, Zika duro, es un pegue especial para piedra. Sí. Es un pegue que pega piedra con piedra y una vez seco es piedra. No romperá por donde está el pegue más. Pero bueno, yo te digo que he hecho esculturas de animales, de tal, y no son, a la hora de, técnicamente, son mucho más fáciles, porque una escultura, una pieza que tú vayas a hacer por primera vez, tú te guías de ti mismo, haces lo que tú quieres. El problema de esto es cuando un arquitecto viene y te dice, hay que copiar esta pieza, hacerla igual que aquello. Ahí está el problema, porque esto mide 30 igual que aquello. Esto mide lo mismo que mide claro, aquel. Que tener la misma. Me voy con un transportador de ángulo y vengo de aquí, mido allí, mido aquí, mido aquí, mido allí. Solo la medida, Alberto, es lo que más transinte lleva. Por eso el mérito de esta pieza, para mí, no, porque yo soy desde que cogí la plantilla, tanto en la iglesia como aquí, y hacerle y colocarla. Cuando tú trabajas en cantera, hay trabajo que te hacen las máquinas. Una te desbasta la pieza, la otra te quita otra. Yo no, yo aquí he tenido que hacerlo todo como manual. Con mis máquinas, yo tengo radiales que entran aquí, ¿no? Utilizo, ayudan, pero... utilizo radiales para el desbaste de las piezas. Es decir, tengo que quitar esto, utilizo una radial para quitar eso. Pero a la hora de hacer esto, no hay una radial que te entre y te haga un círculo. El 80% de la pieza está ya artesanal. El 80 y el otro 20 con radiales para el desbaste de la pieza, para quitar lo que sobra, ¿no? Si esto es un cubo, yo quito lo que sobra con una radial para poder empezar a trabajar. Claro. Si tuviera que hacerlo a mano desde ahí, son muchísimas más horas. Más horas. Pero bueno, que eso no quita que la radial no sea artesanal. Trabajar con una radial artesanal, si tú utilizas una herramienta eléctrica, sigue siendo artesanía. No por no utilizar una herramienta eléctrica, porque la herramienta la maneja en mis manos. El problema es cuando una máquina, como las que tengo ahí, trabajan solas. Eso sí es industrial, pero una radial aquí sigue siendo artesanal, porque tú coges la radial para cortar, no la pones y ella te lo corta solo. Aquí podemos ver la última máquina que acabo de comprar, que es una máquina para copiar piezas en serie. Cuando tallo una pieza y quiero reproducirla 50 veces, la puedo poner en esta máquina y por el otro lado de allá me va copiando lo que yo ponga aquí. Lo único que tiene es un tope de altura que me exige piezas de hasta una medida estándar. Pero bueno, aquí tenemos las pruebas, por ejemplo. Lo tallamos en la pieza y luego lo reproducimos allá tantas veces como yo quiera. Simplemente tengo que cambiar la piedra y poner otra allá. La máquina funciona totalmente automática. Y bueno, es la última inversión que hemos hecho en el taller. Y para explicar que, bueno, la cantería, como vemos, va desde lo más sencillo hasta lo último en maquinaria, ¿no? Es una máquina siempre refrigerada por agua, porque la fresa que está aquí, al estar trabajando en la pieza, se calienta mucho, ¿no? Entonces, estos dos tubitos son los que le mandan agua a la fresa para que pueda trabajar y no se caliente. La máquina tiene un sistema de parado automático. Cuando ella me está copiando una pieza y esta pieza ha llegado hasta el final y la pieza está terminada, tocan en unos topes de terminación y la máquina se para automáticamente sola. Pero como digo, es una máquina para elaborar piezas, cuando tengo que copiar una pieza en serie, ¿no? Por ejemplo, que haya, que como hicimos una vez, muchas flores para un hotel, pues se talla la primera flor y las demás se intenta copiar en la máquina tantas veces como se puede. También, aparte de artesanía, escultura, nos dedicamos a la restauración por chorro de arena. Es decir, con chorro de arena, con corindón, que es lo que lleva esta máquina, limpiamos y restauramos cualquier tipo de piedra
sin dañar la superficie y sobre todo sin dañar la piedra, que es lo más que tal, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, texturas que nos deja esta máquina, ¿no? El chorro de arena actúa, la piedra está lisa y desde que yo le voy dando el chorro de arena va creando una textura que, aparte de limpiar, te puede dejar un terminado en la piedra, ¿no? Aparte, yo el chorro de arena lo utilizo para otras cosas, ¿no? También como artesanía, es decir, con eso se puede grabar, se puede hacer varias cosas, ¿no? Pero es otra de las máquinas que me he comprado para que vean que la piedra, pues, tiene tantas posibilidades como quieras. Bueno, aquí vemos una pequeña muestra de lo que yo suelo hacer en piedra, intentando investigar un poquito. Intento trabajar piezas con otras terminaciones. Alguna maqueta, por ejemplo, esto que vemos aquí es una maqueta de una escultura que tengo en Arinaga, que es el caracol que está en Arinaga. Y esto es una maqueta de cómo se hace, por ejemplo, lo que explicaba antes, ¿no? Intento hacer la pieza para luego ver cómo tengo que hacerla en grande, y la misma maqueta que hago, pues mira, ya se queda por aquí, me sirve de inspiración para cualquier otra cosa. Tornillos que intento hacer, todos un poco intentar buscar. Aquí vemos pátinas oscuras que intento darle a la piedra para intentar que se me asemeje a algo, al hierro o demás, pero siempre son pruebas, ¿no? Todo lo que ven aquí son pruebas, es para yo intentar después imaginar un poco, ver cómo, qué puedo hacer más adelante. Muéstralo, ¿ves? Una pieza, una maqueta de una escultura, como para hacerla en grande, ¿no? Que era lo que siempre pensaba, hacer esta pieza de 2 metros, ¿no? Y aquí lo tengo, ya iré, a lo mejor un día me imagino otra cosa y lo verifico, y lo pongo, lo quito, según como yo vaya viendo, ¿no? Una muestra, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, un día se me ocurrió hacer un palé de piedra, pues hice un palé de piedra, le puse tornillos y bueno, ¿no? Que siempre hay alguien que le gusta y... Por ejemplo, caños de agua, cosa que piden mucho aquí para las casas antiguas que están en restauraciones. Los voy haciendo, los tengo aquí en el taller porque sé que es una cosa que siempre se vende y la gente viene y ya se los lleva directamente. Y bueno, es una muestra más o menos de lo que hay. Bueno, aprendí la cantería a la edad de 23 años en una escuela taller durante 2 años y aparte yo curso de escultura y de modelado en piedra, autodidacta, y bueno, por ahí empecé. ¿Cómo tiene que ser el taller de un cantero? El taller de un cantero tiene que ser, para mí, primero, espacioso, airado, que le dé mucho el aire, porque el polvo, como vemos, es nuestro principal problema. Y bueno, además de eso, simplemente con tener las herramientas manuales de talla, cinceles, martillos, escuadros, metros, por ahí se puede empezar a tallar. Ya después el trabajo es el que te va diciendo qué herramienta te va haciendo falta y ya
cada vez pues te vas profesionalizando más, ¿no?, con esa cuestión. Dime. ¿Qué proceso de trabajo se lleva a cabo normalmente? ¿Para una pieza? Para una pieza. Lo primero es elegir el material. Bien, eso es muy importante a la hora de realizar una pieza, una escultura, un banco, un reloj de artesanía. Es mirar la piedra, que no tenga vetas. Es muy importante que la piedra esté sana, y eso es primordial. La piedra se compra a medida de cómo es el trabajo, para evitar cortes en el taller, y una vez la piedra está en el taller, plantillas y a trabajar directamente. Ya prácticamente la piedra es como la madera un poco. Usted compra el tamaño que te hace falta, ¿sabes? No voy a comprar más metros de lo que son, y a partir de ahí ya yo pego a tallar, ¿no?, o a ejecutar el trabajo que tenga que hacer. En estos más de 15 años que llevas trabajando, sí. ¿Qué trabajo destacaría y por qué? Destacaría todo, ¿no? Porque a mí me gusta desde el trabajo que le hago a cualquier particular hasta el trabajo que hago hasta cualquier escultura. Pero bueno, si tuviera que descartar a alguno, las esculturas que tengo en la calle me parecen interesantes. Son esculturas que me han dado mucho trabajo y quieras o no están ahí. Y sobre todo también el arte sacro, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de realizar varios altares en la isla, varias iglesias, ¿no? Como puede ser la iglesia de San Rafael en Vecindario, la iglesia del Crucerinaga, las Rosas, etcétera, ¿no? Entonces, también por ahí me gusta mucho, ¿no?, el tema del arte sacro, ¿no? Porque, aparte del sitio donde va a ir, trabajar siempre con ese tema, ¿no?, ese nivel de detalle y demás, pues siempre me ha gustado. Pilas bautismales, hacemos las sedes parroquiales. Entonces, ese trabajo también me llena mucho. ¿Y en cuanto a la restauración? Restauración, me he hecho trabajo muy importante aquí en Agüimes, por ejemplo. Hombre, la restauración siempre me gusta porque es un trabajo... Es por lo que yo aprendí, básicamente, pero hemos hecho trabajos importantes, como ha sido la Plaza de Agüimes. Hemos trabajado también en la Iglesia Santa Ana, en el Parque Santa Ana. Y bueno, siempre en muchas casas. Yo también estuve 9 años en las escuelas taller, porque después del aprendizaje estuve como monitor de escuelas talleres durante 9 años. Entonces, esos 9 años que estuve en el Cabildo, estuvimos restaurando casas antiguas en Vegueta. Me dio la oportunidad de entrar a todas las casas de patrimonio que había en esa zona, ¿no? Y ahí me abrió un mundo también que bueno, ahí un mundo muy importante, ¿no?, el tema de la restauración. ¿Qué supone haber trabajado en la restauración de la Catedral de Aruca? Para mí, haber trabajado en la restauración de la Catedral de Aruca ha sido todo un reto personal, ¿no? Porque era lo que yo aspiraba. No sé, cualquier cantero aspira a trabajar en una iglesia, ¿no? Y la iglesia de las más importantes que hay en la isla es la iglesia de Aruca, ¿no? Cuando yo aprendí, el que me dio clase a mí, mi monitor, fue el último que colocó la piedra hace 40 años en la Catedral de Aruca, ¿no? Y hombre, hoy día soy yo uno de ellos. Para mí es un privilegio poder hacer una pieza y que quede de por vida ahí, ¿no?, en una iglesia tan importante como puede ser la de Aruca, ¿no? Para mí ha sido de lo máximo que he podido realizar hasta ahora. ¿Afecta la crisis? Sí, afecta. Afecta, la crisis afecta, ahora hay que trabajar más para cobrar lo mismo. Afecta, hay que buscar mucho trabajo, hay que menearte más que antes, los presupuestos hay que mirarlos 3 y 4 veces antes de entregarlos. Sí afecta, pero bueno, se hace lo que se puede. Hay que venir a trabajar todos los días al taller. Entonces, pues, tenga trabajo o no, yo lo que tiene mi trabajo es eso. Si no tengo trabajo, me pongo a hacer artesanía, me pongo a hacer cualquier cosa, que siempre tengo algo que hacer en el taller. ¿Hay jóvenes que siguen este oficio? No veo mucho. Sí, hay jóvenes en arte y oficios que hacen escultura en piedra y tal, pero este oficio lo que exige primordialmente es sacrificio. Uno sí, tú puedes ver lo que te puede gustar o no, es muy bonito, tal, esculturas, pero es un trabajo que es muy sacrificado, porque desde primera hora de la mañana hay que estar trabajando con máquinas, con radiales, con martillos, con escoplos, y la juventud hoy día no aspiran a otra cosa, ¿no? Tiene que ser, si te gusta trabajar y te tiene que gustar el oficio, creo yo, ¿no? Yo no lo hago por ganar dinero, lo hago porque me gusta el oficio. ¿Qué pasa? Al gustarme el oficio, he ido ganando dinero con los años, pero si hoy día tuviera que elegir, ¿sabes? La gente no está. De hecho, es que a mí me cuesta trabajo buscar un tallista cuando me hace falta alguno en el taller, ¿no? Porque los 3 o 4 que hay en la isla están en las empresas y ya está. Muchas veces me veo solo porque no hay gente que se dedica al oficio, ¿no? ¿Crees que se vive de la cantería? De la artesanía creo yo que no se vive. La artesanía es un punto que ayuda a vivir, pero yo no vivo de la artesanía. Hago artesanía para ciertas fechas, encargos,
pero tenemos que buscar recursos por todos lados. La artesanía solo no te da para... Te puede dar para comer, pero para vivir, muy justito. Y por último, Antonio, ¿planes de futuro? Seguir trabajando en el taller, que vengan trabajo. Yo no aspiro a más, yo creo que lo que yo esperaba ya... Salud y trabajo. Tengo mi taller y lo único que aspiro es que la gente aprecie mi trabajo, le guste y poder dedicarme a ello. Que no puedo, el día que no pueda me dedico a otra cosa, pero por lo menos mi aspiración es dedicarme a mi trabajo día a día. No aspiro más. ¿Algo más que quieras nombrar, Juan? Que vale, encantado de haberlos tenido aquí y que muchas gracias, que son magníficos. Más nada, muchas gracias a ustedes. Para mí es un privilegio poder hacer una pieza y que quede de por vida ahí, ¿no? En una iglesia tan importante como puede ser la de Aruca, ¿no? Para mí ha sido de lo máximo que he podido realizar hasta ahora.